Vamos a empezar. Buenas noches a todos. Estamos en el canal de Shadowlands. Vamos a disfrutar de la primera sesión de la aventura La Reputación del señor Castiñeira para la llamada de Cthulhu séptima edición, que no olvidéis que tenemos actualmente en preventa. Hasta el día 17 podéis conseguir además una aventura precuela Perlas Ensangrentadas en físico y más tarde la tendréis en PDF. Bueno, antes de empezar me gustaría comentar que la partida puede tener contenido sensible, drogadicción, prostitución, violencia, torturas y que alguna persona se puede sentir ofendida por algún comentario de algún personaje jugador o personaje no jugador. Y sin más paso a presentar a esta fabulosa mesa que tengo el gusto de compartir de nuevo con ellos. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Aquí estamos, muchas gracias por invitarme y con muchas ganas, con esta aventura que promete tanto y con esta mesa que es... Vamos, ya lo sabéis vosotros, no voy a decir nada más. Así que yo súper contento. Y buenas noches, Manuel. Buenas noches, Isa. Un verdadero placer estar aquí con vosotros, con esta magnífica mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Y también muy contento de estar en esta, como dice algún amigo nuestro, en esta bendita casa. Y nada, esperamos disfrutarlas, que seguro que sí. Seguro, seguro que sí. Y buenas noches, Miki. Buenas noches, Isaac. Repito un poco lo mismo que mis compis, el agradecimiento por contar conmigo para poder disfrutar de este clásico instantáneo, como lo llama Frank. Y bueno, yo creo que tenemos los ingredientes para pasar un rato estupendo. Buena compañía, que para mí eso es de lo más importante, como dice Manuel en esta casa, y una aventura que tiene una pintaza. Así que con muchas ganas de pasarlo bien y de volver a los 80. Eso nos va a gustar a todos. Pues nada, si os parece, vamos a meternos un poquito en situación. Y vamos a ver un Madrid. En el año 86. Es verano, es pleno julio. Y hace calor, pero es de noche y una tormenta eléctrica y con bastante aguacero está arreciando la ciudad. Nos vamos a ir a una ventana de un piso cualquiera de esta gran ciudad que está conociendo tantos cambios. Y en plena madrugada veremos a alguien tirado en el sofá. Está en calzoncillos y a pesar de la lluvia y los destellos de ese cielo encapotado por los relámpagos, está sudando, va en calzoncillos, está tirado en el sofá mirando lo que parece una televisión que arroja luces estroboscópicas o es la nieve, no lo tenemos claro. Además del sudor, parece que está llorando. Podría ser. Pues agarra algo que tiene sujeto al brazo. Es una goma. Y con un gesto automático que ha hecho muchas veces, con mucha práctica, lo sujeta con la boca y estira, apretándose. El brazo a la altura aproximada del codo. Y entonces coge de nuevo otra jeringuilla y prácticamente sin mirar, porque domina muy bien lo que está haciendo, se clava la aguja en la vena. Y descansa. Esta era la noche del 13 al 14 de julio de 1986.
y el 14 de julio, por la mañana, nos alejamos de esta casa y una vez salido el sol, nos vamos hacia uno de los bosques mediterráneos más grandes. Y uno de ellos está en la Comunidad de Madrid, es el Bosque del Pardo. En esta época se podía pasear libremente por muchas de sus zonas. Incluso se cazaba. Y allí parece que hay un hombre con un perro que está hablando con un par de guardias civiles. Y le están preguntando. Entonces, ¿la encontró el perro? Sí, 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 sí. El hombre tiene pinta de cazador. Se le ve en la ropa cómo sujeta al perro. Y más allá vemos a otros dos guardias civiles. Uno de ellos va de paisano. Y otro de ellos va vestido con uniforme. Están a los pies de un árbol, donde el barro y la lluvia parece que han desenterrado el cuerpo de una chica. Una chica joven, de unos 17, 18 años aproximadamente. Está desnuda y se le ven heridas de arma blanca. El guardia civil, que va vestido de uniforme, lanza la colilla fuera de la zona. Sí, podéis verlo en Roll20. Mientras mira al de paisano y comenta, joder, ¿y ahora qué? Y mira hacia el camino, donde se oye el ruido de un motor que se acerca. Allí parece que viene una moto de gran cilindrada, hace muchísimo, muchísimo ruido. Los guardias civiles se acercan al camino y lo que viene es una motocicleta con otro guardia civil encima. Para, baja de la moto y bastante nervioso les dice: recógedelo todo. Ya, rápido. Nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Sí, 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 sí. Esos hijos de puta de ETA acaban de ponernos una bomba. Se han cargado un porrón de los nuestros. Paquetadlo y nos marchamos. El tío da la vuelta con la moto y se marcha, mientras el resto de guardias civiles empiezan a recoger las pruebas. Dos días después, nos vamos a la redacción del caso. Allí vemos a uno de nuestros personajes. Vemos a Jesús Carrasco, conocido como el Zorro en algunos círculos. Está solo en su escritorio, repasando ese caso que su jefe le ha dicho que aparte, porque solo es una puta más acuchillada por su chulo, seguramente. Pero tú, Zorro, tú has visto muchas cuchilladas y lo de esa chica no era un sencillo ajuste de cuentas. Ahí había algo más. Que quizá te recuerda un poco a alguien. A alguien cercano. Y algo huele mal. Así que cuéntanos, Zorro, cómo eres y quién eres. Pues vemos a un tipo. Moreno. Moreno, pero teñido ya. Un pequeño bigote. Con algunas canas. Lleva una camisa blanca con unos pequeños cuadros bordeos y un pantalón acampanado color
oliva. Algo raído. Tiene 47 tacos ya. Y pese a sus algo menos de 60 kilos, aparenta ser un tipo robusto y duro. Lo único que hace que no lo parezca es si te fijas bien en sus ojos. Algo triste, algo cansado de todo lo vivido y pasado, y siempre presente con esa imagen que tú decías en su mente. Esa joven que le recuerda ahora mismo lo que tiene en la mesa. He visto muchos cuerpos torturados en mi vida y muchas cuchilladas, como decía. Y para mí, a simple vista, esto no es un caso más o un asunto más de una pelea o cualquier cosa de eso. Mi pasado en la Brigada de Investigación Social me ha hecho tener mucha, mucha experiencia en este tipo de asuntos. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora mismo, gracias a mi amigo el Gordo, el comisario Gregorio, tengo este puesto aquí en el periódico. Al menos me paga la factura. Bueno, pues ahora están tus compañeros, acaban de bajar al bar. Están celebrando que al menos las ventas han subido, ya que esta publicación está un poco de capa caída. Hay montones de fotos sobre el atentado de ETA, en el que varios civiles han muerto en uno de los atentados más sangrientos de la historia de la democracia. Tú has preferido quedarte mientras ellos han estado ojeando los periódicos, y todo parece rodar alrededor de esta noticia. Tú sabes que hay algo más, pero entonces suena el teléfono. El teléfono de tu mesa. Sí, Carrasco. Hola, Zorro. ¿Qué tal? ¿Reconoces la voz? Es el Gordo. Compañero, ¿qué tal estás? Hace días que no te veo. ¿Qué me cuentas? ¿Qué quieres? ¿Algo querrás? No sueles llamar para invitarme a unas cañas. ¿Qué pasa? No. Bueno, verás. Tengo algo para ti. Necesito gente responsable, que no me falle. Como tú sabes, nunca habías fallado. Que para mí tus deseos son órdenes para mí. ¿Qué necesitas? Nos vemos en persona a las 7:30 en el New Eden. ¿Sabes dónde está, no? Sí, sí, sí. 7:30, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Así también te comentaré alguna cosilla también. Allí nos vemos, 7:30. Un abrazo, tío. Venga, cuídate. Ya nos vemos. Y nos movemos en este Madrid y nos vamos a un calabozo. Un calabozo en una comisaría. Allí está el Rubio. Lo han detenido. Bueno, que nos cuente él qué hace allí y por qué está allí y quién es. Pues nada, me han detenido por una mierda de las de siempre.
A ver, no como las de siempre, ¿no? Otras veces me han detenido con razón, pero esta vez estaba pelando una pera en un banco en la Plaza 2 de Mayo y un guindilla come mierda, Ventura. Tipejo del distrito centro, pues se ha pensado que lo amenazaba con la navaja y aquí me tienen chironado otra vez. Pero bueno, la costumbre. Y es que, al fin y al cabo, el rubio ha pasado más o menos la mitad de su vida entre rejas y la otra mitad la ha pasado huyendo de La Palma, así que esto tampoco es muy raro para él. En cuanto a lo que podrían ver aquella persona o aquel policía que pase por delante de la celda en la que está, pues es un auténtico tirillas. El rubio mide casi 1,90 m, pero no llega a los 60 kilos de peso. Como no puede ser de otra forma, pues tiene pelo muy rubio y ojos azules que le dan un poco de aspecto de guiri, si no fuese por esas tremendas ojeras que caen debajo de esos ojos vivarachos, pero al mismo tiempo apagados. Él se ha dedicado casi siempre a pegar golpes y tuvo una buena época. Ahora ronda está cerca de los 40, tiene 38 tacos y en la veintena le iba bien robando cajas fuertes a los chicarrones de a los chicarrones, a los ricachones del barrio de Salamanca, hasta que lo pillaron. Y bueno, en aquella ocasión, a pesar de que es un conductor magnífico, uno de los más rápidos a la hora de mangar en Madrid, le trincó el gordo, precisamente. Pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco tuvo tan mala suerte porque por algún motivo le caí en gracia y trabó amistad con él. Se convirtió prácticamente en un hermano mayor. Y en el fondo, si no hubiera sido por el gordo, quizás el rubio no estaría hoy entre rejas y estaría bajo tierra. Es lo más probable. Pero bueno, es un chorizo. Eso está claro, pero es un chorizo con principios, de los que ya no quedan. Que hoy en día cualquiera te saca una navaja y por 2 duros te la clava. Así que ese es el tipo que se encuentra ahora mismo entre rejas. ¿Y qué le has dicho a uno de esos guardias? Esos policías que pasaban por delante de la celda. Porque ha entrado bastante enfadado. Pues le he dicho que estaba pelando una pera. Y que yo ya no estoy metido en ningún tipo de lío, coño. Que si no me cree que llame al gordo, joder. Bueno, a Gregorio Silvestre. El gordo no lo suelo llamar así delante de ellos. Pero que pregunte, que él da la cara por mí. Yo ya soy un hombre de bien. El tipo abre la celda y entra con otro compañero. Y dice, que da la cara por ti. Que da la cara por ti. A ver si te tengo que partir la cara yo. Y te arrea un revés que no ves venir, que te tira al suelo. Te da un par de patadas y su compañero empieza a rearte una tunda también. Están cayendo. Joder, bueno. Puñetazos y patadas. No pongas así, coño. Ah. Y se oye una voz grave. ¡Dejadlo! Pero, comisario, este mierda. ¡Que lo dejéis! Y reconoces la voz. Es Silvestre. Gregorio Silvestre entra y hace un gesto a los guardias para que salgan. Salid fuera. Tengo que hablar con él. Se quedan en la mesa que hay enfrente de tu celda y dice Silvestre, a solas. El apodo de El Gordo no le va mal. Es un hombre grande. Tiene barriga, no es obeso. Y tiene unos brazos fuertes. Pero bueno, siempre ha tenido ese pequeño Michelin que le sale. Y más de una vez te ha usado de informante.
¿Te ha dado algún trabajillo o te ha sacado de algún apuro? Al menos de los más. De los más gordos. Y te ayuda a levantarte. Y se sienta contigo, al lado. En el camastro que hay. Y te dice: Rubio, Rubio, Rubio. ¿Qué voy a hacer contigo? Me paso el dorso de la mano por la comisura del labio, que lo tengo medio roto. Joder, jefe, coño. Se lo juro, hostia, que esta vez no he hecho nada. Coño, que estaba pelando una pera. Lo que pasa es que esta gente no se lo creen. A ver, Rubio. Saca una pitillera, se pone un cigarro en la boca, se lo enciende y te ofrece a ti. Lo cojo. Te lo enciende y te dice: a ver, desacato. Posesión ilícita de arma blanca. Atentado contra la autoridad. Resistencia. No voy a poder salvarte siempre. Pero bueno, esta vez no van a presentar cargos. Gracias, jefe. No me las des. Solo necesito que me respondas. Claro, lo que haga falta. Necesito a alguien para un trabajo especial. ¿Todavía tienes tu coche? Sí, todavía tengo el coche. La licencia del taxi no, pero el coche lo tengo. Que eso, a ver si otro día podemos hablar, porque, hombre, no me vendría mal. Te sabes, hombre, para ganarme la vida por lo legal, que es lo que yo quiero. Mira, necesito a alguien de confianza que sepa abrir los ojos, que tenga los oídos bien abiertos también. Y que sepa hablar con gente. Con cierto tipo de gente. ¿Sabes, no? Yo soy su hombre, jefe. Pero cuente conmigo. Lo que le haga falta, ¿eh? Pero lo sabe que yo ya he dado. Que yo ya otras veces he dado el callo, ¿eh? Te mira de arriba abajo. Se saca la cartera. Una cartera de piel buena. Saca 3 billetes de 1000 pesetas y te los da. Y te dice: anda. Dice: estás libre. Ve. Te cortas ese pelo, por favor. Afáitate. Y coge algo de ropa. Vale, es que. Claro, pero hay que ir más arreglado, jefe. Vístete. Bien, con lo que te he dado. Vale. No te guardes la mitad. No. Yo lo gasto en buena ropa. Se va a ver que es buen género. Vale. A las 6:30, ven a buscarme a comisaría. Vale. Miro mi Casio de caucho y... 6:30, ¿no? 6:30, vale. A 6:30 estoy allí, con la ropa ya, con ahí el tío arreglado, ¿eh? Y el comisario Gregorio Silvestre se levanta y te dice: te espero, ¿eh? No me falles. Y no te metas en líos. No, 6:30, como un clavo allí. Y se va y los policías de antes bajan y te hacen un gesto como que te puedes marchar. A las 7:30, Carrasco. Estarás en el New Eden, en el bar. Allí estoy desde 12:15.
Llegas. No me gusta. ¿Llegas pronto? No me gusta llegar. Sí. No me gusta llegar a. Pues a has tenido que correr. Porque cuando has bajado de la redacción para irte, te has encontrado a un par de yonkis que te habían rajado las ruedas del coche. Salieron corriendo cuando te vieron. Y con un spray te han pintado en el cristal. Asesino. Ya los pillaré. Ya me enteraré de quién han sido. Se cagarán, igual que otros como ellos. Cuando llegas al New Eden, está el comisario tomándose una copa en la barra. Y a su lado hay un chico más joven que tú, rubio, con melena, que se está tomando una cerveza. ¿Te suena? ¿Lo has visto alguna vez? ¿El niño? No recuerdo su nombre. ¿Puede ser? ¿O es el rubio? Es el rubio. No le veo todavía bien la cara. Esas luces rojas. Ay, de fondo no le veo bien la cara. La sombra. Sí, es el rubio. Buen chaval. Cuando Gregorio te ve, saluda, te dice: ¡Zorro! Llegas tarde. Gregorio, perdona. Joder. Mientras le doy un abrazo fuerte. ¿Qué tal estás? Sí, ¿no? Te veo bien, te veo bien. Unos mal nacidos me han rajado las ruedas y he tenido que... Es que no sé cómo he llegado. Madrid está hecho una mierda. Desde luego que sí. ¿Qué se está convirtiendo esto? Bueno, por cierto, en unos días es el aniversario, lo sabes, ¿no? ¿Vienes a la comida? ¿Del alzamiento? ¿Del generalísimo? Ahora ya nadie se acuerda de él, pero bueno, habrá que seguir recordándolo, ¿no? Estaré ahí más, si vas tú, me tendrás sentado ahí a la derecha. Bueno. Habla contigo como si el rubio no estuviera. Verás, ya sabes lo que está pasando con esta mierda de... Bueno, ¿qué te voy a contar? El año que viene me jubilo, ya lo sabes. Y me va a quedar una mierda de pensión, porque estos socialistas me están dejando con el culo pelado. No me hables, por favor, no me hables. Así que he pensado montarme una agencia de detectives, ya sabes, investigadores privados y tal. Y necesito gente con olfato, gente que sepa trabajar bien y gente discreta. Qué buen olfato has tenido siempre. Qué buen olfato. ¿Cómo supiste agarrarte bien a quien te puso ahí en ese puesto? Qué tonto fui yo. De eso quería hablarte, verás. Quiero compartir esto contigo, porque sé que tú has sido. Tú has sido siempre un zorro. Coño, has sido un zorro. Y verás, es un cliente bastante, bastante importante, pero yo aún soy comisario, no me puedo meter oficialmente en este tipo de investigaciones. Podría buscarme algún problema. Así que necesito algo discreto. ¿Qué dices? ¿Te interesa? Estás describiendo lo que más me gusta, lo que siempre me ha gustado. Está en mi salsa. Saca unas llaves. Sonrisa. Saca unas llaves y te dice: mañana a las 10 vendrá el cliente. No hemos hablado de dinero, pero te aseguro que será un buen pago. Me vendrá bien, por poco que sea. No. Yo me quedo en 40. El otro 60 te lo quedas tú. Le das un poco a este, al rubio. Creo que ya lo conoces. Nos ha hecho algún trabajito. Sí, ¿sabes? Claro. Es un tío que sabe moverse. Además, por lo que me cuentas, ya no tienes coche. Él te llevará a los sitios. Y si necesitas hablar con alguien de baja estofa, quizá te sepa. Ya sabes. Se comporte mejor que tú. Al fin y al cabo eres una cara un poco conocida.
Bueno, que no se valoró mi trabajo, yo creo que después de haber visto este último atentado. Y guárdate. No. Guarda un poco más dinero más. ¿Sí? Sí. Quiero que busques al niño. ¿Te acuerdas, no? Sí. Sí que. El hijo de López. Tenía buen olfato el chaval. Sí, sí, pero bueno. Pues, últimamente no paro de sacarlo de líos. Supongo que de pasta. Y bueno, ya sabes el problema que tiene. En fin, que ahora anda metido otra vez en estos temas de peleas clandestinas y tal. ¿Sabes el almacén de piensos? La ventilla, este que está abandonado. Sí. Allí organizan combates y tiene uno esta noche. Uno se entera de todo. Me gustaría que lo reclutaras. Quiero que tenga un trabajo más decente. No me gustaría tener que sacarlo un día del manzanares, ¿sabes? No te preocupes. Queda tranquilo. Y al cabo se lo debemos a su padre. Qué pena, qué mala suerte. Qué mala suerte tuvo. Pues esta noche estarán allí. Así que voy a buscarlo y hazme el favor de sacarlo de allí y llevarlo por el buen camino. Y al Rubio a ver si también me lo enderezas un poco. Sí, ya no, nos conocemos, ya él sabe comportarse conmigo. Y me acerco y le doy. Rubio. ¿Qué pasa? ¿Pasa, Carrasco? ¿Qué tal? Se me ve muy, muy nervioso. Tranquilo, que esta vez estamos del mismo lado. Sí, claro, yo siempre de tu lado, Carrasco. Siempre, bueno, y de suyo jefe. Del lado bueno, siempre del lado bueno. Y os da la tarjeta con la dirección de la agencia de detectives. Y os dice, mañana a las 10, ¿eh? Como un clavo. A las 10 de la mañana. No me seáis cafres. Y ahora ir a buscar al niño. De acuerdo. Y estamos un par de horitas más tarde en el almacén de piensos. Es un almacén abandonado. Hace tiempo que solamente se utiliza para esto. Para combates de boxeo. A veces legales, a veces ilegales. Últimamente más ilegales que otra cosa, en los que se apuesta y son poco deportivos, la verdad. La gente solo quiere ver a dos tíos zurrándose y si alguno va a pasar la noche al hospital, pues mejor. Aquí hay todo tipo de extracciones sociales. ¿Veis? Gente de clase baja, clase media, incluso algún traje. Y el niño está en el ring, delante de alguien que hace las veces de árbitro y otra persona que está sentada en un taburete en el otro rincón del ring, del cuadrilátero, y que te mira. ¿Quién eres, niño, y qué haces aquí? Pues estoy sentado en el taburete del ring, mirándome los pies. Y solo pienso en el olor del cigarro quemando las sábanas. Es lo último que recuerdo de esta tarde. Porque me he quedado dormido con un cigarro encendido en casa. Y el olor no me lo puedo quitar de mis narices. Oigo la campana, los árbitros, el barullo y vuelvo en mí. Cuando me levanto, soy una mole de casi 1,90 m, 90 kilos, musculado. Desde la distancia no se me ven los pinchazos en los brazos, pero todos los que me conocen los han visto de cerca ya. Llevo el pelo rizado. Seguramente necesita un corte, pero me lo estoy dejando crecer. Hay un futbolista argentino que, bueno, ya sabes, y me lo estoy dejando cada vez más largo. Lanzo un par de cintas para calentar, mirando a mi rival. En verdad es un palurdo. Con dos golpes lo podía tener en el suelo. Entonces miro fuera del ring. Veo una cara, ahí está sentado. El cabrón me mira serio porque no se acaba de fiar. Sí, sí, tres asaltos. Es al manco
ese tío que te ha dicho que en el tercer asalto te tumbes. Sigo calentando. Un par de derechas, una izquierda, los pies siempre son importantes. No puedo estarme quieto aunque sea tan grandote. Y entonces ves a alguien más que conoces. Ves al rubio. Está entre la gente. Casi le sonreiría, pero tengo que estar concentrado en esto. Sobre todo porque si empiezo a pensar en él, voy a pensar que se va a meter en algún lío y que lo voy a tener que sacar de ahí. Así que olvídate del rubio ahora mismo. Derecha, izquierda, izquierda, pero izquierda. El de detrás es el zorro. El que va con el rubio es el zorro. Mi golpe se ralentiza bastante. Me están distrayendo. ¿Qué coño eran estos dos aquí juntos? Menos mal que lo que tengo delante no es demasiado rival, pero aún así, joder. El árbitro os presenta con su voz barítona. Mi derecha, calzón rojo, 87 kilos de peso, Roberto, el niño, López. La gente ruge vítores. Le he dicho que me presentase como Robert. He dicho Robert. Y a mi izquierda, recién llegado de la ciudad condal, 79 kilos de peso, Mario, el jinete, García. Se levanta y da un par de pasos, da un par de ganchos. Joder, sí que es verdad, ¿eh? Parece un patán. Así que suena la campana. Me acerco, le voy directo. Le doy un puñetazo en el cuello. Hazme una tirada de pelea, de combate. Veamos cómo discurre este asalto. Vaya, te han despistado un poco. Os habéis intercambiado un par de golpes. Y seguramente él haya tenido algo de suerte. Me dejo de mirar por encima de mi hombro. Manco. Él se ha llevado un par también, bastante fuertes, sobre todo en la cara. Y hay algo de sangre que le cae por el lado. Y a ti, los que te ha dado, también te han hecho daño. Así que ha sonado la campana y estáis otra vez sentados, mirándoos. Es el segundo asalto. Zorro. Rubio. ¿Hacéis algo? Yo le animo. Venga, niño, métele una hostia de las tuyas. Déjate ya de tontería. Saco la cajetilla de Celta, le ofrezco uno al rubio, toma rubio. Gracias. Lo enciendo y saco mi petaca, mi pequeña petaca de whisky, por supuesto, le pego un trago y pienso, joder, que hace nada estaba viendo a Maradona meter ese gol, con esa mano, joder, y estoy ahora aquí en esta puta mierda. A ver si termina esto ya, joder. Hay un tipo que te agarra del hombro. Te da un par de golpecitos. Rubio. Es un conocido tuyo. Es Barrenos, también. Como tú, ha entrado y salido de la cárcel varias veces. Yeah. Él ha pasado más tiempo. Y bueno, te sonríe con esos dientes cruzados, amarillos, en los que hay varios huecos. Y te dice, Rubio, ¿qué haces, tío? ¿Has apostado? Vale, coño, Barrena, ¿qué es de ti? Hijo de puta, ¿qué haces por aquí, coño? Hombre. No, que voy a apostar, estoy tieso, tío. Hombre, apuesta por el niño. Va a reventar al Catalino este, lo va a hacer polvo. Va a venir de Barcelona aquí a decirnos. El niño lo revienta. Y suena la campana. Suena la campana y empieza el segundo asalto. Niño,
Pues de alguna manera intento evitar a mi rival, porque es que si me acerco lo voy a reventar. Doy vueltas alrededor del cuadrilátero. Miro al manco, vuelvo a ver la cara del zorro ahí. Joder. Cuando me he dado cuenta he recibido un golpe. Aprovecho para dejarme caer en el suelo. Mi espalda golpea contra la luna. Editorea. Otros silban. Están enfadados. No, no les gusta el combate que están viendo. Hay poca sangre, poca violencia. Me levanto rápido por eso. No sé qué hacer, no sé cómo encarar esto. Es mucha pasta, joder. Intento mantener las distancias, busco las costillas de este tío. Se separa y gano tiempo, pero el tercer asalto se acerca, joder. Suena la campana. Cuando llego a la esquina estoy a punto de golpear a mi entrenador. Estoy muy cabreado con todo esto. Y ves al manco que con ese muñón se rasca un poco la nariz y te sonríe. Bueno, y hace un gesto como indicando el suelo. Huelo el sudor. Huelo, incluso estoy saboreando la sangre que me. El labio partido que tengo. El puto zorro aquí. Para hacerme pensar en mi padre. Mi padre, joder, y voy a perder acordándome de mi padre. ¿Quién era tu padre? Uno de los mejores policías que ha visto este puto país. Me levanto casi antes de que suene la campana. ¿Y tú, niño? ¿Tú te criaste como policía? Seguí los pasos de mi padre, el gordo, mi padre, los dos. Primero el boxeo, luego la policía. Todo iba bien, todo iba bien. Por un momento se me ilumina la mirada. Nadie lo puede ver. Pero casi yo me estoy imaginando el escenario, toda esta habitación a oscuras y solo mis ojos brillando. Porque mis ojos siempre parece que están muertos. Pero ahora están encendidos. Mi padre, la policía, el gordo. Yo tenía un futuro. Estoy muy cerca ya del rival. ¿Vas a por él? ¿Lo vas a tumbar? ¿O te vas a tirar? Porque este tío no te tumba. Estoy esperando. Estoy viendo incluso... Mentalmente estoy contando los segundos que le quedan al combate. Me dejo. Estoy bajando la guardia. Vamos, tío, golpéame y me dejo caer. ¡Golpéame! No se lo puedo decir. Mastico el protector de los dientes. Pero estoy pidiendo a gritos. Cualquiera lo vería. ¡Vamos, dame! Le doy dos golpes a sus ojos para que se espabile. Te da dos reveses que te harían caer si pesaras 15 kilos menos. Son rápidos. Te desestabilizan. Hinco la rodilla al suelo y me dejo caer. Muy mal, teatro del malo, pero del malo. Quedan 10 segundos. Quiero escuchar a la gente. Quedan 10 segundos, 9 segundos. La gente está silbando, están chillando, están enfadados. Vaya mierda de combate. Cinco segundos. Empiezan a llover latas de cerveza, botellines, colillas. Me dejo incluso... caer. De espaldas, mirando el cielo. Cierro los ojos. Abro los brazos. ¿Cuentas hasta 10 en el suelo? Voy contando mentalmente. ¿No te levantas? No. Finaliza el combate. Uf. La gente. Qué mala gaita. Así que. Termina el combate. Recogéis, la gente se enfada. Aquello se está vaciando. Te has limpiado la poca sangre del labio. Has mirado un par de moraduras que tienes en el cuerpo, no demasiado graves, y que en 2 o 3 días estarán curadas. Aunque la gente por dentro de la nave está recogiendo,
Y Zorro y el rubio se te acercan. Yo voy un poco por detrás, dejo a Rullo que se adelante. No se alegrará de verme. Y espero que rompa el hielo. Yo abro los brazos y me echo a él, le pego un empujón. Digo, ¿pero qué te ha pasado, coño? Ese tío te duraba a ti ni dos guantas, niño. Estoy flojo, Rubio. Además, ese tío tiene más potencia de la que piensas. Es fuerte, cabrón. No, no, si yo una hostia suya no la quiero, coño, pero... Tía, que tú cuando arreas bien. Esta vez no ha podido ser. He visto tu mirada, lo ves claramente. Estoy recogiendo las toallas, mi equipo. Me pongo una camiseta de Argentina con el 10, una camiseta vieja ya. Yo miro por encima de mi hombro, buscando al Zorro. López, ¿qué pasa, tío? Vaya combate. ¿Cómo estás? Jodido, me acaban de partir la cara. Has visto caras mil veces más partidas que la mía. Lo tienes clarísimo. Mientras estáis hablando, aparecen dos tipos que parece que escoltan a otro mucho más grande. Tú lo conoces, niño. Es Fini es como el guardaespaldas del manco. Se acerca y te dice: niño, todos sabemos que podías haberlo hecho mejor, ¿no? Lo miro y no contesto, le clavo la mirada. Eso sí que sería un combate de verdad. A ese sí le tengo ganas. Mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. El señor Osvaldo está un poco molesto por tu actitud. Y además las apuestas no han ido como él esperaba, ¿sabes? Entonces, ¿sabes esa deuda que tenías? Y que podías haber finiquitado. Me estás vacilando, ¿no? No. Yo solo transmito la voz del señor Osvaldo. Verá, hemos quedado que... No sé. Lo bajamos a la mitad. 20.000 duros. Bien. Los que están a mi alrededor, el Zorro y el Rubio, notan de una manera casi imperceptible que me hago hueco. Se ensanchan mis espaldas, mis codos se abren. Estoy ganando como si fuera un oso que se pone de pie para asustar a su contrincante, pero es de manera inconsciente, no me he dado cuenta yo. Lo dejamos en 20.000, ¿vale? ¿20.000 duros? Pongo la mano para poner... En una semanita... No, que les debes 20.000 duros. En una semana. ¿Vale? Y... se acabaron tus problemas. ¿Vale? Tiro la toalla. Mancha de sudor al sol a sus pies. Y se da la vuelta. Dice: venga, niño, nos vemos. Y los otros dos que le seguían, sin decir una palabra, se van con él. Y ves esa pequeña marquita en el pantalón. Esa navaja seguramente que llevan escondida, que ya has visto muchas veces. Niño, veo que no cambia de amigo.
Ya va siendo hora, ¿no? Va siendo hora de que... vayas cambiando un poco. Es que vengo en son de paz, ¿eh? Que no te lo digo mal. Pero... Te miro a los ojos, pero... Te quiero clavar la mirada, pero no me ves los ojos. Porque la luz, tal como da ahora, me deja los hombros en sombra. Es como si tuviera los ojos muertos, la mirada muerta. Vacía. La tristeza que siento dentro. Y otra vez delante del recuerdo de mi padre. Zorro, Rubio, ¿queréis algo o estáis aquí solo para veniros a reír? ¿Habéis venido a reíros de mí? No, no. Y mirando al Rubio, tenemos un trabajo para ti. ¿Verdad, Rubio? Dile que sí. Nos envíe. Ahí trabajo, niño. Y coño, 20.000 duros es mucha guita. Así que te va a venir bien. Creemos que podemos sacar dinero extra, un dinero curioso. Todo a través del gordo. Quiere que nos encarguemos de algo. Pero ya hablaremos fuera de aquí. ¿Te interesa? Te iba a decir que no, pero cuando he oído lo del gordo... bueno, necesito pasta. La verdad. Yo necesito... O necesitamos a alguien... de tu tamaño y que se mueva también... por estas zonas y demás. Pero debes de prometerme que... te controlarás un poco. Tú solo dime que el jefe no es el Rubio. Bueno, estaremos los tres mano a mano. Ya sabes lo bien que se le da a conducir y... lo fino que es. Y paso el brazo por encima de los hombros al Rubio. Yo te devuelvo el gesto y te trinco por la cintura. Te doy unas palmaditas en el costado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo habrá más detalles? Vámonos fuera. El Rubio tiene su coche ahí. Y ya te cuento. Y solo hasta el momento sé que... mañana a las 10 tenemos que estar en la oficina. Que aquí me ha dado el gordo esa tarjeta. Que estemos a las 10 de la mañana y ya nos contará. Ya te digo que hay dinero de por medio. Es lo único que te puedo decir, no sé más. ¿A las 10? ¿Has dicho de la mañana o de la noche? De la mañana. Por favor... necesito que seáis puntuales. No jugármela aquí. Creo que... De aquí para casa nos vamos, Carrasco. ¿Verdad, niño? De aquí para casa. Bueno. Mañana nos vemos a las 10. Espero que sea importante el trabajo y que realmente esa cifra de dinero me ayude. La verdad es que lo necesito. Podemos hasta buscarte, ¿no, Rubio? ¿Tú qué dices? Sí, claro. Yo pillo el Ferrari y a donde haga falta. Recojo yo a quien sea, vamos. Como cuando... que ya no tengo la licencia, niño. Bueno, tú lo sabes, pero que como si fuera el taxi. Yo te recojo la puerta y el Carrasco y nos vamos para allá, vamos. Saco un paquete de tabaco, Fortuna. Enciendo el cigarro y le ofrezco uno al Rubio. Sé que nunca tiene tabaco el tío. Lo cojo como siempre. Gracias, niño. Al Zorro no le ofrezco, él fuma otra cosa, fuma negro. De hecho, aprovecha, ahora que os veo ya con el cigarrillo en la boca, pues yo no saco otro y lo enciendo. Si os parece, pasamos al día siguiente.
17 de julio, por la mañana. ¿Vais a la dirección que os dio Silvestre? En el taxi, ¿no? Del Rubio. Yo ¿para dónde me digan? Sí, para la oficina, que no... Bueno, primero a recogerlos y ya estamos los tres. Sí, por supuesto, pues, que llegáis directamente a la oficina. Cuando llegáis a la dirección, es un bloque de apartamentos en la calle Fuencarral. Está cerca de donde vive el Rubio y no muy lejos de donde vive el Zorro. Tu niño estás un poco más lejos. Por cierto, ¿cómo has pasado la noche? ¿Has tomado algo para dormir? ¿O has descansado bien después de la pelea? He intentado descansar, la verdad. Así que he intentado acabarme la botella de vino. Y nada más. Me he portado bien. Pues aparcáis el coche delante de este edificio. Y en el portal de enfrente, donde aparcáis, hay un grupo de jóvenes, son tres. Están durmiendo entre cartones, van poco tambaleantes de aquí para allá. Y cuando pasa alguien, piden dinero. Cuando os ven aparcar, se dirigen a ti, Zorro, uno de ellos. Y te mira a los ojos y está a punto de pedirte algo. Pero cuando te ve la cara, se echa para atrás. Y como que decide no pedirte nada. Y se vuelve a sentar entre los cartones. Escoria. Así que subís por las escaleras. Es un edificio bastante antiguo. Y cuando llegáis a la puerta, ahí hay un cartel en el que pone Ejecutivas Fuencarral, Agencia de Detectives. Y tú tienes las llaves, Zorro. Voy probando una a una hasta que doy con la correcta. Sí, son tres llaves. Portal, seguramente. Alguna puerta más que haya en el rellano. Y la de la puerta del despacho. Dejo pasar a ello, le abro la puerta y tras de mí vuelvo a cerrar. Pues sí, tienes razón. Silvestre estaba montando esta agencia. De hecho, hay varias cajas de cartón apiladas con las letras, así puestas con etiquetas de estas de plástico que dejan las letras en relieve. Hay un recibidor, hay un sofá-cama en una habitación, un baño, una pequeña cocina y luego un despacho. Un despacho en el que hay una mesa de escritorio, una máquina de escribir, Olivetti, su teléfono, diverso material de escritorio encima de la mesa. Se lo está montando bien, Gregorio. Se lo está montando bien. El teléfono tiene hasta contestador. Imagínate. Sí. Vaya nivelazo. De esos con la cinta. ¿Aquí trabajas ahora, Zorro? No, ojalá. Espero que para el próximo año, pero este va a ser el primer caso. Precisamente, yo trabajo en el caso, en el periódico, en el semanal. Pero ojalá me vaya bien y me vea aquí ahí. Aquí metido, es más de mi estilo. Hazme una tirada de idea, Zorro.
tirada ahí dentro. De idea, de idea. De idea, no lo encuentro, tío. Qué mala más. Es por inteligencia. Pura, ¿no? La característica, ¿no? Sí, característica. La tercera llave, crees que encajaría perfectamente en el cajón que hay en el escritorio. Me siento como el que no quiere la cosa en esa silla tan cómoda, reclinable. Incluso me permito echar los pies por encima. Y no dándole mucha importancia al asunto, saco esa llave. Intento encajarla. Pues nada, encontráis material de oficina. Más papeles, carpetas, grapadoras. Como una pequeña papelería en ese cajón. Y luego hay dos documentos a nombre de Jesús Carrasco y de Roberto López. Son licencias de investigador privado. Pero lo más curioso es la pistola de 9 milímetros, una Star de fabricación española. Está cargada. Solo veo la documentación, esos carnés y la pistola. Uh-huh. Me pienso si enseñárselas a ellos o cerrar de nuevo. Creo que le molestará que haya abierto, es que no sé. No, te ha dado las llaves, ¿eh? Me ha dado la llave y tengo el permiso, sí, entonces. Ahí están, ahí estaban los contratos de investigador privado de la agencia. Muy bien. Su nombre, las licencias, para que las llevéis encima si hay algún problema. Y la pistola al lado, en plan. Y busco un poco en el fondo y buscando para el rubio, no ha sacado nada. No, no hay nada más. Pues lo pongo encima el sobre y lo pongo todo bien extendido. La documentación y la pistola. Y oís unos tacones que se acercan a la puerta. Toma, niño. Le doy, tengo el cartón. Llaman. La pistola me la guardo mientras, ¿de acuerdo? Ahora hablamos de ella. Y la pongo atrás, en la espalda. Ahora hablamos, rubio. Yo también me guardo la licencia. ¿Los tacones eran de mujer o era un tacón de zapato masculino? Tacón de mujer, seguramente. Pues antes de ver quién sube, de manera casi inconsciente, me paso la mano por el pelo, me peino. Tacones, una mujer. No me he dado cuenta, ya me he peinado. Me dirijo hacia la puerta. ¿Está abierta o está cerrada? El zorro cerró. Pues la abro. Hay una mujer en el frente tuyo. Una mujer de unos 40 y muchos, 50. Rubia. Vestida con un traje negro, muy elegante. Y que se conserva muy bien. A pesar de la edad que tiene. Pendientes de perlas, un collar de perlas. Pelo rubio, inmaculado. Mira así, como por encima tuyo, como si buscara a alguien más. Buenos días. ¿Se ha perdido? ¿Es la agencia de detectives? Mira hacia atrás, vengo buscando al rubio y al zorro. Sí, pase, adelante. Perdone. Y me pongo bien la camisa. Pase por aquí.
Siéntese, por favor. Yo cierro la puerta detrás de ella, sin dejar de mirarle el trasero. Ella se acerca y se sienta en el despacho. Y os mira como si esperara a alguien diferente. Mi nombre se presenta. Jesús Carrasco. Encantado de conocerles. Soy Araceli Montero. Y os da la mano, en plan, como si ella fuera de alta alcurnia. Y solo esperara que vosotros le cogierais la mano y os inclinarais. Yo nervioso, doy tres pasos al frente y recojo la mano y de manera muy, muy burda me la pego y le doy un sonoro beso en el dorso y digo, digo Alberto Temprado, a su servicio, señora. Y me retiro mirando al zorro y al niño. Yo le estrecho la mano, como haría un ejecutivo o un hombre de negocios, les echo la mano. Y ella asiente. Mi nombre era Celi Montero, quizá no les diga mucho. Quizá les suene más el de mi marido, Rubén Castiñeira. A ti, zorro, te suena el nombre. Incluso hace muchos años, cuando todo te iba bien en el cuerpo, llegaste a vestir sus trajes. Es una firma de alta costura. Tienen unas galerías y varias tiendas repartidas por España. Castiñeira, el único Castiñeira que conozco. El famoso modisto, sastre. No exactamente, pero sí. ¿Y en qué podíamos ayudarle? Verá, he venido sin el permiso de mi marido. A ver, les explico. Él es de un... tiene un carácter... piensa que puede arreglarlo todo y que además tiene que arreglarlo todo él mismo, que no necesita a nadie para solucionar sus problemas. Pero ahora estoy un poco preocupada. Verá, entre nosotros no hay secretos. ¿Vale? Yo abro el correo como si fuera el mío, cuando va dirigido a él. Y hace poco nos llegó un anónimo que nos amenazaba. Yo lo guardé y no le dije nada, no quise preocuparlo. Está fuera, en viaje de negocios, se sabe. Estamos... Bueno, espero que les hayan dicho que necesito que sean discretos, ¿no? Creo que lo comprenden. Mi marido se encuentra ahora mismo fuera. Está cerrando un trato bastante importante con una firma extranjera. Algo que podría cambiar el curso de los negocios. Y no quisiera que esto le afectara, así que necesito que averigüen quién envía este anónimo y por qué lo envía y qué sabe. Así que... La mujer saca del bolso un sobre y os lo da. Hay una dirección enviada desde correos, con su matasellos y todo. Enviado desde una oficina de correos con una dirección. Y dentro hay unos papeles pegados sobre un folio con letras recortadas.
lo pongo en Roll20. Sé lo que hicisteis y lo que habéis estado ocultando. Repara 1,000,000. Si no quieres que lo pague todo, lo largue todo. Lo largue. Sabrás de mí pronto. Nada de policía. Señora, y es la primera vez que yo le ha ocurrido algo así, ¿no? ¿Alguna amenaza o algún enemigo? Sí, cercano. Sí, por supuesto, es la primera vez en todo este tiempo. Somos una familia muy honrada y discreta. No salimos en los medios, intentamos no granjearnos grandes enemigos, aunque, bueno, en los negocios siempre hay envidias, pero... Esto me llegó hace un par de días. Necesito que averigüen de dónde viene y quién lo envió y por qué. Y si tiene algo que puede perjudicar la reputación de mi marido. Yo meto la mano en el sobre como buscando algo más. Señora, creo que faltan unos cuantos billetes. Pensaba que eran ustedes profesionales. Claro, ¿no deberían aceptar mi caso antes? Roberto, mis compañeros. Discúlpenos, señora, discúlpenos. Estoy dispuesta a pagarles 50,000 pesetas en concepto de adelantos. Y 50,000 más cuando den el caso por solucionado. Pero necesito que sean totalmente discretos. Y por supuesto necesito que mi marido, aunque está ahora mismo en el extranjero, no se entere de que he estado haciendo este tipo de trabajos por él. Sí, por supuesto, aceptamos el caso, por supuesto. Y está bien. Pero permítame hacerle... Él se involucra mucho en los negocios y pasa muchísimas horas hasta estaba en los talleres. Y ahora con esto no puedo dejar que tenga la cabeza en otro sitio. Por supuesto no sabrá a lo que se refiere esta carta, ¿verdad? No, ese es su trabajo. Por eso estoy buscando. Y aquí habla en plural, además. ¿A quién puede referirse? Porque no solamente será a su marido, pero también a usted, ¿o tiene algún socio? Socio, bueno, como no sea, no lo sé. Quizá sea Ernesto, no lo sé. Verán, Ernesto Mendral es el gerente de las Galerías Milán. Es, por así decirlo, la mano derecha de Rubén. Perdón, ¿me ha dicho Ernesto qué? Perdón. Almendral. Él ha sido siempre ha estado prácticamente en la directiva de las galerías desde los tiempos de los padres de Rubén, cuando fundaron las galerías. ¿Y qué nos puedes contar de él? Bueno, el padre de Rubén
lo contrató cuando fundó las galerías. Habían estado juntos cuando tenían varios talleres. Vinieron de Galicia, se asentaron en Madrid. Pero fue Rubén el que llevó las galerías a su esplendor, el que lo levantó todo. Yo he apoyado el culo contra una de esas ventanas que da al exterior. Y desde ahí con los brazos cruzados. Señora Montero, ¿de verdad no hay nada de lo que su marido deba preocuparse? ¿Esconde algo? Nosotros no somos la prensa. Estamos de su lado. ¿No sabe a qué se puede referir esta nota, de verdad? Tira psicología. Nada. ¿Te da la impresión de que está realmente nerviosa y preocupada por lo que le pueda pasar a su marido o si su marido ha hecho algo? Y te responde: ya sé lo que está pensando. Rubén lleva mucho tiempo trabajando más de la cuenta, pero somos un matrimonio que se quiere. Si tuviera una amante, la mujer sabe esas cosas. Y por mi parte, no. No hay terceras personas, eso es lo que pregunta. Doy otra calada al cigarro. Veo como el humo asciende por delante de mí, miro el techo. Yo he entrado todo eso hace poco. Y el zorro sabe algo más, aunque imagino que no usa sus métodos con esta mujer. Habrá que parecer profesionales. Podremos hablar al menos con este señor, ¿no? Con el tal Ernesto, ¿no? ¿O tampoco podemos? Por supuesto, por supuesto. Solo les pido que sean discretos. Os tiende un teléfono y os dice: llámenme para informarme de lo que sea. O si necesitan algún tipo de aclaración o duda. ¿Sería posible facilitarnos su dirección? Quizás hagamos alguna guardia. Bueno, residimos en una urbanización en las afueras de Madrid. No me gustaría que alertaran al servicio. Ya saben, pueden hablar con Rubén, decirle que estuvieron merodeando y preguntando, y se preocuparía. Doy otra calada al cigarro. ¿Se siente protegida? Aunque ahora que lo dice, la gente del servicio dice que hace unos días vieron un coche que rondaba la zona. Era un coche rojo, viejo, con una puerta de color azul, como si lo hubieran puesto de un desguace. ¿Tienes de seguridad en casa? ¿Alguien vigila por las noches? Sí, por supuesto. Dentro del servicio tengo gente de mi total confianza. No estoy sola, si se refiere a eso. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo sucedió, señora? Unos varios días antes de recibir el anónimo. ¿Sabe el modelo del coche? No, tanto no llevo. ¿Cree que su marido tiene algún despacho en casa? ¿O tiene el despacho en las galerías, en otro lugar?
Igual es interesante para nosotros ver en qué andaba metido. Bueno, existen las galerías, tenemos tiendas por toda España y las oficinas están en el centro de Madrid. En medio de la Gran Vía. Ya saben, en el edificio Capitol. Es ese edificio enorme que desde la Gran Vía mira a la Plaza de Callao con el cartel de Schweppes que cruza en la parte más alta. Avise usted que puede que pasemos por ahí para hacer algunas preguntas. Échale un vistazo. Isaac, estás muteado. Por supuesto, les avisaré que pasarán. Entonces, ¿aceptan ustedes? Sí, señora, aceptamos el caso. Y le tiendo la mano, le aprieto fuerte. Deja un sobre de color marrón abultado encima de la mesa. Pues entonces espero noticias suyas. Sí, aquí tiene una tarjeta nuestra y de este teléfono. Puede usted dejar cualquier mensaje si no respondemos. Tenemos contestador. Mujer asiente como con una sorpresa quizá un poco fingida. Carrasco, tú percibes esas cosas. Y la mujer se marcha diciendo, caballeros. Y sale por la puerta, evidentemente parándose unos segundos para que alguien se la abra. Y se marcha de allí dejando ese sonido de tacones que se pierde entre los claxones de la calle. Aplasto la colilla, aplasto la colilla contra un rincón en la ventana. Muy bien. ¿Qué os parece esto? ¿Esto es nuestro trabajo? ¿Dónde está el gordo? Yo pensaba también que estaría por aquí. Me dejó las llaves, pero pensé que él vendría. Pero bueno, teníamos que aceptar el caso, si lo tenía claro. Ya hablaremos con él y le contaremos. No sé qué os habrá parecido. Rubio, has estado muy callado. Porque a Carrasco, yo normalmente con gente como la Castiñeira esta, ¿verdad? Que yo he sido de los que me rodeaban como el coche rojo ese por ahí por delante de su casa. Tú ya sabes a qué me refiero. Pero de posibles maneja bien, ¿eh? Bueno, macho, vaya el colega que me traía la muchacha. Aunque ya de muchacha tiene poco. No sé. A mí me suena raro. Un kilo es mucho dinero. Tío, para pedir algo. Si está metido en algún jaleo el marido, tiene que ser un jaleo de los gordos, ¿eh? No me extraña que quiera que seamos discretos. Sí, la verdad que es extraño. Un millón es mucho, mucho dinero. Sí, se refieren a varias personas. Miro de nuevo bien el sobre y la propia carta, el papel. En el sobre veis un matasellos de una oficina de correos. No hay un remite puesto. Y la dirección. La dirección a la que se envió. Y podríamos saber entonces desde la oficina que se mandó, ¿no? Al menos, ¿no? Con este
Bueno, lo investigamos de todas formas. Nos tardaremos un... en averiguarlo seguramente. Pero no hay ninguna marca más, ¿no? Hay una marca que de la oficina que quizá... Hay una numeración que quizá te podría servir. Sí. Tendríamos que ir a esta oficina, ¿no? A correos y ver esa marca o esa numeración. No sé, es muy raro. Es muy raro. Y a ti no te suena tampoco ese coche, ¿verdad, Rubio? Tú que estás harto de ver uno y otro, esas carreras que hacen. Así no me suena. Y tú verás que con la puerta azul eso sería rápido. Sí, anda por ahí, pero bueno. El matasellos, por cierto, tiene fecha del 12 de junio. De julio, perdón. Pero vamos, Carrasco, que de todas maneras yo puedo hacer una preguntilla por ahí. A ver si a alguien le suena de haber visto un coche así. De acuerdo. Pues... ¿Por dónde empezamos, entonces? ¿Qué tenemos? Meto la mano en el cajón, ese que has dejado abierto antes, si me lo permites, Thor, no sé si me lo vas a impedir. Saco un bloc de notas. Hay varios por estrenar. Un bolígrafo Bic. Y empiezo a anotar algunas cosas. Entonces, ¿qué tenemos? La nota, un coche sospechoso, en la mano derecha del jefe y poco más. ¿Qué tienen las oficinas en el centro de Madrid? Sí. Creo que eso, la carta con el matasello, tendríamos que ir a la oficina correspondiente. Había dicho el propio anónimo es una hoja, es un folio en el que han pegado las letras recortadas. ¿Es posible ir a correos e intentar averiguar quién ha mandado esto o algo así o no? La intención es de ir a la oficina. Podemos buscar por la referencia y mirar ese código que tiene puesto. No, yo creo que será difícil de saber quién lo ha mandado, pero algún dato sí que podríamos sacar. Vale, hay un rastro, ¿no? Un código y tal. Sí, lo que es el propio... Es el matasellos, que se corresponde con una oficina, seguramente. Yo la hoja... O con algún distrito, algún código postal o algo así. La examino bien, la propia hoja, las mismas letras pegadas. A lo mejor ha dejado cualquier rastro ahí en el pegamento, no sé. Algo, nada. Hola. Tírame ciencia forense. Son 12 puntos, chido. Me voy a gastar 12 puntitos. ¿Te gastas 12 puntos de suerte? Sí. Vale. Pasáis dos horitas con un abrecartas, desmontando las letras, separándolas del pegamento, del folio, y dándoles la vuelta. Y vais recolocando las letras en función de lo que hay detrás, intentando montar una especie de puzzle al que le faltan más de la mitad de las piezas. Y no tenéis muy claro qué pone exactamente, pero parece ser que todo está recortado de algún folleto o algún documento de publicidad que habla sobre unos recreativos o algún salón recreativo o algo así.
un salón nuevo en la ciudad que nos suene? No, no es algo que os suene. Aunque quizá el rubio pueda hacer una tirada de bajos fondos. A ver qué. Si le suena el folleto o algo. Hay pocos recreativos que tengan folletos de publicidad. Normalmente los que lo hacen son los que ganan bastante dinero y esos son los que son muy grandes. O en los que se hace otros negocios, aparte de las máquinas tragaperras y las de videojuegos. De los que tú conoces, quizá podríamos hablar de alguno que estuviera en la zona más céntrica. En una zona más periférica. ¿Cuántos podríamos reducir la búsqueda, más o menos? Quizá demasiados. La periferia de Madrid es muy grande. Pues esto está chungo, Carrasco. Bueno, está chungo. Si no, voy a tener que coger el coche y pegarme dando vueltas en lo más grande. Va a haber un montón de recreativos que sean de tipo. Quizás algún amigote tuyo le pueda sonar esta publicidad. Quédate con el cante y se pregunta o algo. Suena el teléfono. Joder. Sí, Carrasco. Zorro. Es Silvestre. ¿Zorro? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido la reunión? Pensé que estarías por aquí con nosotros. No, yo no me puedo mezclar, ya sabes, no me conviene, me quedo un añito y no me voy a jugar la pensión. Yo os echo un cable en lo que haga falta, ¿sabes? Pero no me puedo involucrar personalmente en la investigación. Sí, me lo comentaste, me lo dijiste, pero pensé que a lo mejor te pasaría al menos a conocer a esta mujer. No, tú, pégame un toque cuando lo necesites, tienes mi número. No ha ido mal, la verdad, y es un pellizco. ¿Quién era? Es la mujer de Castiñeira, de Rubén Castiñeira. ¿Rubén Castiñeira? ¿El de las galerías? Ese, exacto. Recuerda, el de que nos compramos los trajes allí algunas veces, para tú sabes. Cuando sí. Sí, es ropa buena, Joder. Y además sí. Producto patrio, sí señor, como tiene que ser. Parece que ha recibido una carta, un anónimo de amenaza pidiéndole un millón pero, de pesos. ¿Pero era la mujer o cómo está la cosa? Sí, él ha abierto la correspondencia a ella y su marido está de viaje. No ha querido decirle nada y nos dice que lo tratemos con mucha prudencia y lo más discreto posible, que intentemos que no se entere su marido. Esto no me ha olvidado muy bien, que no quiere preocuparlo, dice, pero tras esto tiene que ser un millón de pesetas, tío. ¿Cómo con un millón de pesetas? Que le piden un millón de pesetas. Hostia. Si no quieren que saben lo que hacen ellos, los de las galerías, y que si no les paga lo cuentan todo. Bueno, entonces, ¿qué tenéis que hacer?
Tenemos algunas cosillas. Hemos estado hablando y creemos más o menos por dónde poder empezar. Hay el socio mano derecha de Rubén Castiñera, es un tal Ernesto Almendral. También de la dirección de las oficinas, ya sabe dónde está el edificio este tan grande de Callao. Y, el de los cines Capitol. Ese, exacto. Oh. Tenemos también algo en el sobre el matasello de la oficina de correo. Y dice que vieron un coche azul y con la puerta. ¿Cómo era la puerta? ¿Qué color era? La puerta azul, el coche rojo, Carrasco. Bueno, he escuchado. No está mal la cosa. Si yo os puedo echar un cable, tenéis una vía que tirar. Yo en lo que os pueda ayudar con mis contactos o... Sí, yo creo que nos hará falta. Que nos hará falta. Por cierto, aquí en Carnet de Detective para el niño, para Roberto, pero para el rubio no hay. El rubio es vuestro chofer, bueno. Y vuestros oídos. Ya te dije que te guardaras un poquillo para él. Sí, sí, eso ¿vale? Lo he descontado. Págale bien y que no se meta en líos. Que yo no he conseguido hacer carrera de él. La pistola... No está registrada seguro, ¿verdad? Evidentemente. Que no os la pillen, ¿eh? No me metáis en líos, zorro. Usarla solo si es necesario. Tú sabes que yo tengo a Ruby. Siempre ha pegado a mi razón. Bueno, Ruby es tu problema. Pero si alguien se lleva una bala y mi nombre sale relacionado y esa persona es inocente, me hundís en la mierda, zorro. No me hundo en la mierda. Sé nadar muy bien. Te pregunto por si me la quedo o se la puedo dar a alguno de ellos. No sé cómo verá. Si la tenéis que usar, la cogéis. Vale. Si no veis motivo, prefiero que no os metáis en líos. De acuerdo. ¿Queréis hablar con él, el jefe? No. Pásame al niño. Roberto. Dime, gordo. ¿Qué pasa? Robert, ¿cómo estás? Me cago en la leche. ¿Has estado mejor? Venga, que de todo se sale. ¿Qué tal tu primer día? Eso quería hablar, no tengo muy claro esto, pero quiero agradecerte la oportunidad de todas formas. No. Sé por qué lo haces. Lo hago porque eres bueno. Y porque todo el mundo se merece una segunda oportunidad. ¿Vale? Intentaré. No me defraudes. Está bien. Tu padre estaría orgulloso. Se me hace el nudo en la garganta, no puedo responder a eso. Trago saliva. De hecho, lo oye al otro lado del teléfono. Oye, ten cuidado con lo que tú ya sabes, ¿vale? Tranquilo, está todo bajo control. Eso espero. Pásame al rubio, anda. Al rubio, menudo equipazo me has montado, tío. Por lo menos es divertido. No me lo negarás. Rubio, venga, ¿qué pasa? Quiero hablar contigo. ¿Conmigo? Cojo el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? Rubio. ¿Todo bien? Sí. No te estrelles contra muchas cosas, ¿vale? Hombre, no, jefe. Te sabe que... Coño. Cuídame a Carrasco. Yo creo que... Y a Zorro. El Zorro y al niño. Los cuidas, ¿vale? Sí, yo un ojo en cada uno.
Y pues, usted no se preocupe por el Peugeot, jefe. El Peugeot es como si fuera mi niño. Vale, que tienen la mano rápida. Y si se meten en algún callejón oscuro, más vale que estés tú. ¿Vale? Se preocupe. ¿Dónde vais a ir ahora? Yo tengo ya un par de encarguitos, jefe. Y a ver lo del coche. A ver si ligo un poquillo. Usted sabe, si conozco a alguien así que lo haya visto. Y la publicidad del anónimo. ¿Qué puede publicidad? Que sea de unos... No sé, ¿qué? Cuéntame. Sí, hombre, es que... A ver, esta señora nos ha traído el anónimo donde les amenazan y es que se han entretenido en recortar las letritas para que no sepan quién es, pero le hemos dado, Carrasco ahí se ha puesto con a darle la vuelta y a despegarla y hemos visto que es publicidad de unos recreativos. Y, hombre, usted sabe que aquí en Madrid recreativos que se puedan permitir publicidad, mucho, mucho, lo que se dice mucho, no hay. O son de los que usted sabe que hacen, que tienen otras líneas de negocio aparte de las maquinitas. Sí, de los que conoce el niño, ¿no? Sí, para que le voy a decir otra cosa. Vigílamelo, ¿vale? Sí. No te preocupes. Tú nunca has tenido esos problemas, así que átamelo en corto, ¿vale? Sí, mucho he visto yo, jefe, como para meterme yo en esa mierda. Bueno, que os dejo, que tengo trabajo. Si necesitáis que os eche una mano, me llamáis, ¿vale? A mandar. Yo desde aquí, lo que sea. Gracias, jefe. Tened cuidado. Venga, con Dios. Cuela. Oye, Carrasco, que... Te quería dar las gracias por lo de, por lo menos por preguntar lo del carnet. Sí, hombre, ya que vamos a estar los tres metidos en esto, al menos que vayamos un poco con la espalda cubierta. Hombre, no pasa nada. Yo, a ver, yo, tú mírame, tú me ves a mí con pinta de James Bond o algo de eso. Bueno, de Sean Connery seguro que no, de Roger Moore a lo mejor, si por el rubio, pero eso es para ustedes, que ustedes son los de la ley. Bueno, no nos separemos demasiado y así nos protegemos unos a otros. No, espero que esto no nos lleve demasiado tiempo. Por cierto, Ruby es mi pistola Gabilondo. Y de la sobaquera la saco, os la muestro, un besito y de nuevo para adentro. El abre cartas, por cierto, está muy afilado. Puede ser útil. ¿Dónde vamos a ir? Ahora hay que empezar con esto. Pues... no sé si empezar por el tal Ernesto este o por la oficina de correo, no sé, lo que... Vamos a seguir la pista, la nota, y luego ya volveremos sobre la empresa de Castiñeira. ¿Os parece bien? Venga, por mi parte, está bien. ¿Y el coche? El coche no debería ser tan difícil de identificar. Si encontramos a alguien, miro al rubio, alguien que lo haya visto, seguro que es fácil de identificar. Claro. Yo si queréis, ahora nos acercamos a la oficina de correo. Si luego vais a ir a ver al tal Ernesto este, pues
mientras me doy un voltio y miro y hago yo unas preguntillas. En lo que ustedes vais, pues yo vengo después. Por el tal Ernesto este, no os preocuparos. Esta gente suele tener los dedos demasiado frágiles. Se sabe cociendo todo el día y escribiendo notitas. De eso me encargo yo. Cuando llegáis al coche de los tres jóvenes que estaban allí pidiendo, solo hay dos que estén pidiendo. El tercero está en un rincón del portal, sentado, temblando. Y los otros dos que están pidiendo están a los otros lados de la calle. Todo aquel que pasan le piden una limosna. Jodidos yonkis. Me acerco a los que están pidiendo limosna. Miro en mi bolsillo y saco las monedas más pequeñas que encuentre antes. Meto la mano y antes de sacarla ya separo las más pequeñas. Se las ofrezco a ellos. En el último momento cierro el puño. Cuando tengo su atención les digo: ¿habéis visto entrar a una mujer elegante ahí hace poco rato, verdad? No, nosotros no hemos visto nada. ¿No? ¿Seguro? Y les muestro las monedas. No me suena. De verdad que no la hemos visto. Mira a mi alrededor, a ver si hay alguien más. Les tiro las monedas para que las cojan. Se agachan a cogerlas. ¿Pero qué hace? Yo me voy cuando veo esto al niño. No puedo evitar sonreír. Y me voy hacia el otro, al que... Oiga, que si... Que con el estómago lleno a lo mejor recuerdo mejor, ¿sabe? Que igual sí que la he visto. Lo cojo de la pechera, le estiro la camiseta hacia mí. Me pongo casi a un palmo de él. No pesa nada. Pues incluso lo levanto del suelo para que se quede de puntillas. Escúchame, parece que nos vamos a ver bastante. Tú y yo nos tenemos que llevar bien. ¿Recuerdas a esa mujer o no? Tira mi intimidar. Sí, al recordarla la recuerdo. Yo, si hay monedas de por medio, recuerdo lo que haga falta. Pero, claro, uno tiene que comer, ¿sabes? Lo suelto. Estoy viéndome a mí mismo en él. Siento lástima y lo suelto. Solo quiero saber si venía sola. ¿No recordáis ninguno de los dos si venía sola? De verdad, ya se ha dado para comer algo. Sí, venía sola. Bueno, en el coche se subió, quizá conducía a alguien más. Tenía los cristales oscuros. Sí, se subió en el asiento del... Sí, no conducía a ella entonces. Alguien la trajo. Eso me gusta más. Tomaos algo caliente. Algo que os llene el estómago. Que hace un calor de demonios, pero... Sí, pero nuestro amigo no está bien. Y señala al portal donde tienen los cartones. Ahí me acerco, ahí es donde me acerco. No me dio buena sensación cuando se quedó tan callado el drogata este.
y lo veo allí apartado de ellos, veo cómo el niño está teniendo conversación y cuando lo señalan de nuevo, a ver, que está tirado en el cartón, me acerco, me pongo de cuclilla, le agarro el flequillo y le tiro para arriba. Está balanceando la cabeza, mirando hacia el edificio de donde que habéis salido. Y está musitando. Algo inteligible. No lo entiendes bien. Tiene unas manchas en la cara. ¿Quién está con él? ¿Una parte de mí? Sí. Yo estoy a unos pasos, he ido a Carrasco, pero estoy retirado un par de metros. Entiendo que esté con nosotros, que esté más alejado. Pues, Rubio, tírame bajos fondos. Madre mía, 98. Está muy colgado. Este tío está muy pasado. Le pegó un guantazo. O le han dado una mierda muy mala. A ver si espabila. Mira, parpadea. Te mira a ti. Mira otra vez hacia el edificio. Y mira al cielo. Y te dice: yo lo he visto. ¿A quién? Al que vendrá. Al que vendrá y lo cambiará todo. Y nosotros. Nosotros bailaremos con él. Y estaremos en su palacio. Mientras los demás serán solo cenizas. Y sonríe, y la comisura de sus labios con esas costras de color liláceo se rasgan al estirar esa piel seca y le cae un poco de sangre del labio. Joder. Maldito. Venga, Carrasco, que no lo estás viendo. Está ya en las últimas. Sube un ligero olor de orina. La puta se me da encima. Antes de que llegue más, le toco los bolsillos por encima con mucho cuidado. No quiero pincharme. No tiene nada este tío. Una cartera prácticamente vacía. Restos de donde llevaba. Lo que se haya metido. La cuchara, la gomita. Lo he visto en otro lugar porque me dio la sensación de que él me conocía. Yo no sé si por oídas de mis antiguos trabajos o porque lo he tenido entre mis manos. No te suena. He suelto los pelos del flequillo que tenía aguantando con desprecio. Sí que está puesto. ¿Has escuchado, Rubio, lo que ha dicho? Plina es lo que ha dicho Carrasco. La mierda esa, que es lo que les hace decir. Y hace Pamplina nada más. Maldita droga. Está haciendo estrago. Está haciendo estrago. Si me dejaran a mí a cargo. Si estuviera todavía en la policía. Pobres chavales.
Supongo que subís al coche. ¿Hacia dónde vais? Correos, ¿no? Hemos dicho, a buscar esa oficina. O me lo parece, creo recordar yo. No sé. Yo no tengo claro qué coche es, no sé si es muy importante, o si se ha dicho y no me he enterado, pero... Bueno, era un coche antiguo, un coche viejo, rojo, con la puerta azul. No, no, el coche del rubio. ¿El pero coche claro. del rubio? ¿Qué claro, coche qué llevas, importante. Rubio, por cierto? Yo un Peugeot 505 maqueado. Eso, vamos... Va como la seda. Me río yo de los coches de mi Peugeot. Eso no hay quien lo pille. Casi siempre. Pues... Alguna vez me han pillado, pero porque no estaba yo fino ese día. Pues mientras os dirigís a la oficina de correos a preguntar por ese matasellos en el que dicen que es de una oficina de la zona de Tetuán de Madrid. Y tú, Rubio, en esa zona debe haber como dos o tres recreativos nada más. Mientras el coche sale de aquella oficina de correos, podemos ver a una persona que se queda mirando a vuestro coche marcharse. Tiene marcas en los brazos. Recordemos que es verano, la gente va en manga corta. El calor es sofocante en este mediodía. Se queda mirando cómo os marcháis. El olacio le cuelga por la cara. Y con una risa, sonrisa de desquiciado total, dice: cuando él venga, todos serán ceniza. Y nosotros bailaremos para siempre. Y ese Peugeot 505 se dirige hacia dónde, Rubio. Pues vamos a la oficina de correo. Bueno, he supuesto que llegáis, os decían el nombre del matasellos. Y después de esto, ¿a dónde queríais dirigiros? Yo miro al niño y al zorro y digo, bueno, ¿qué? ¿Por el Ernesto o vais a querer venir conmigo a preguntar por el coche? No veo yo moviéndonos por ahí. Van a ver, venir de lejos. ¿Con el número del matasellos podemos saber algo más? Sí, es una oficina de Tetuán. El matasellos es una oficina de correos de Tetuán. Vale, pues es donde vamos, ¿no? ¿O no? Sí, además ha dicho, ¿no? Rubio, decías que allí había un par de recreativos allí en Tetuán. Allí hay un par de ellos, sí. Seguimos por ahí, tiramos de ahí y después vamos a ver a Ernestito. Yo, de todas maneras, se me pasa por la cabeza que antes de hablar con Ernesto, si es la mano derecha del que manda, puede hacer movimientos, esconder cosas. Yo iría a las oficinas. Registraría lo que podamos antes de que el tal Ernesto sepa de que vamos a aparecer. Tu padre te enseñó bien. Tu padre te enseñó bien. No lo suficiente, si no seguiría en el cuerpo. Bueno, eso es otra cosa. Pero el olfato lo tiene. Pues, si queréis, dejamos este coche aparcado cerca de las Galerías Milán, en este edificio que os pongo en Roll20.
delante de la plaza de Callao, y del que nuestros tres personajes se bajan. Y paseando entre la multitud, los coches, recordemos que Callao en esta época es una plaza por la que se puede conducir. Veis un ensordecedor